Considerar la infraestructura cultural de nuestro estado es muy importante. Hay que estructurarla según las necesidades de nuestra entidad. Esta es la opinión que nos dan respecto a la infraestructura. Mira, yo creo que la infraestructura cultural en el estado está desequilibrada. No podemos encontrar municipios, y me refiero a la infraestructura cultural no solamente al equipamiento de gobierno. El equipamiento privado también ha dejado rezagados muchos municipios. Yo te diría, por ejemplo, el cine es una actividad de consumo cultural. Y hay muchos municipios de Aguascalientes que no tienen ni siquiera una sala cinematográfica. Te menciono varios: Cosío, Calvillo creo que tampoco tiene, Rincón de Romos no tiene, Tepezalá pues ni se diga. O sea, y así de esa misma manera hay zonas en la ciudad de Aguascalientes donde viven 250 mil personas, como la zona oriente, por ejemplo, de la ciudad, que no tienen tampoco oferta cultural, ni siquiera a nivel de infraestructura. No tienen una casa de cultura, no tienen un centro de animación cultural, no tienen un espacio recreativo donde puedan ver algunas cosas, algunas actividades artísticas o culturales, no tienen un taller cultural cercano, no, bueno, como te decía, ni siquiera un cine, una pequeña sala de cine. Las necesidades que se van creando y se van creciendo conforme se va logrando el desarrollo, pues son